aja, kita aja. Nada, nada, nada. Puta, pendejo. Era esta, ya no tiene nada. Nada, nada, nada más. ¿Qué opina usted de la quema de pólvora? No, pues, excelente. Buen equipo, buena pólvora. Los invitamos a que vengan. Ah, huevón, mira, ve. Vamos a hacer el círculo, pero el grupo más plató. Para, para. Goma, ahí en medio, goma, ahí en medio. Va a ir a grabar. Thank you.
Espérate, ahorita lo voy a pelar. Métete ahí, ve. ¡Para allá! ¡Para adentro! ¡Dale para adentro! ¡Dale para allá! Ya no tiene, creo yo. Estate. No, le van a regañar, le van a regañar. Thank you.
Thank you.
Ellos son prácticamente los que se encargan en las fiestas patronales o titulares de la zona, son los encargados oficialmente para reventar los toros. Ellos son los que les toca andar con esos toritos para arriba y para abajo. Así que ahí estamos, ahí estamos. Y ahorita vamos a llamar a la ambulancia 911. Me desmayo. Así que ahí están los chicos de encargados de andar con los toritos para arriba y para abajo. Yo pensé que así era tu pelo, dije yo. Yo no lo vi tan canoso, dije yo. No, ¿cómo estamos ahí, pues? Para la noticia piroleña. Ahí estás en vivo, ¿va? No, en este estamos en vivo. Ah, ¿en este? Ajá. Estamos en vivo. Ahí estamos en YouTube. ¿En YouTube estás en vivo aquí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo estamos ahí en la noticia piroleña? ¿Qué hay de bueno? Piroleña Noticia. Ajá, Piroleña Noticia. Noticia Piroleña es otro. Ah. Noticia Piroleña es otro. Ah, no, hombre. Piroleño Noticia es, va. Piroleña Noticia. Vaya, para que, si ustedes quieren enterar de todo lo que pasa en el acontecer de aquí del Departamento de La Paz, vaya a la página de Piroleño Noticias. Piroleño Noticias, el periódico, el periódico más grande del Departamento de La Paz. Ajá, algo chambroso, pero ahí va. No. No, ahí dan la veracidad de lo que pasa, vea. En todo el departamento. Mira, y se aprobó, vos que estás en eso de las noticias, ¿se aprobó o no la otra extensión de los otros 30 días? Ahora todavía estaban los diputados resolviendo. No lo han aprobado todavía. Vamos por 30 días más, ¿va? Significa que si eso llega a pasar, no creo que haya marcha este año del 1 de mayo, ¿va? No va a haber. No, sí. no habría porque prácticamente correría el riesgo que vayan todos para Bartolina, hermano. Sí, sí. Ajá, no habría marcha. Así que muy buena jugada de parte del presidente, ¿verdad? Para que no exista eso. Así que aquí estamos con el amigo Alejandro, ¿va? Alejandro de Viroleños Noticias, para que no se nos olvide. Ahí estamos, va a llegar a San Juan el miércoles. Vamos a llegar. Ahí vamos a estar, a las 4:30 va a empezar el correo. Luego el viernes va a ser la elección y la coronación de la reina. Ahí nos vamos a ver. Ahí estamos, brother. Hey. Un gustazo, cuídate. Saludos a todos los seguidores. Ahí estamos. Así que aquí vamos a continuar viendo a estos chicos. Espérate, no, ¿y por qué te corres? Pues no, me gordo. ¡Ah! Vaya, hijo. Oye, si valiste. Te lo reventó. Ay, le reventaron el huevo chimbo, el gordo. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este hermoso video. Espero que ya le haya gustado. Comenta la parte que más le gustó. Y si eres nuevo viendo este video, pues no olvides suscribirte y ser parte de esta hermosa familia que somos el canal de YouTube. Entonces,